Y vamos a hablar un poco de los cambios técnicos que tiene la KX250F 2012. El cambio más significativo es el doble inyector. Es la primera vez que una moto de motocross tiene esta tecnología. Tiene un doble inyector para el sistema de inyección. ¿Esto para qué se hizo? Se saca la tecnología de las motos de velocidad y lo que se logra es un motor más elástico, para que pueda trepar más y tirar más vueltas y que la curva de potencia, tanto en bajos, medios y justamente por el doble inyector, pueda seguir y tirar muy buenos saltos también. Este es el cambio más significativo que tiene la KX250F para el 2012. Al tener el doble inyector, se puede trabajar más sobre el EQ y trabajar más sobre el seteo. El doble inyector nos permite, como dije, trabajar más sobre el EQ y también se trabajó sobre la durabilidad del motor. O sea, le estamos sacando más vueltas, más potencia, una curva de potencia más pareja y más elástica, y entonces queríamos un motor más durable. Para eso el nicasil del cilindro es más duro, más resistente, de mayor duración. El pistón ya se empezó a desarrollar en el año pasado y está perfeccionado para este año. Es salido de la competición que se llama Bridgebox, que es más durable y más duro. Y bueno, para la 250 eso es lo más importante. Tenemos la horquilla Showa, que es separada en un barral, tiene los dos hidráulicos, tanto de compresión como de rebote, y en el otro barral solo el resorte, con solo muy poquito aceite, que funciona simplemente el lubricante de los bujes. Esto se lanzó el año pasado y para este año se perfeccionó, y tanto en la horquilla como en el amortiguador trasero tienen un resorte más duro. Eso da un feeling de la moto justamente más dura y está orientada más a la competición. El cambio más significativo de la 250 para el 2012 son los dos inyectores. Los dos inyectores tienen la misma capacidad, lo único que cambia es el cuerpo del inyector. Y el segundo inyector está al lado, casi dentro de la caja del filtro de aire. La horquilla de la 250 es la única horquilla que la precarga del resorte es regulable. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la moto más grande, que es la KX450F, que tiene varios cambios para el 2012. Arrancando por un cuadro, vamos a hablar de la ciclística. Un cuadro que es 4 milímetros más fino, lo cual le da una maniobrabilidad muy buena y realmente la moto, usándola, se siente como una 250. Es finita, chiquita, fácil de meter en las curvas. También se trabajó en la flexibilidad del cuadro. La pipa es menos rígida y sí es un poco más rígida la mitad del cuadro para abajo. ¿Por qué? Tenemos también la posibilidad de regular los pedalines en altura, en 5 milímetros. Se pueden subir o bajar 5 milímetros. Y eso en combinación con un Cristo con doble amura para el manubrio, y a su vez las cunas del manubrio tienen dos posiciones, o sea que tenemos cuatro opciones de regulación en el manubrio, da la posibilidad de ajustar la moto para gente más alta o más baja. Entonces tenemos muchas opciones de ciclística para poner la moto cómoda a la medida de cada uno. Ahora vamos a hablar un poco de la inyección y de los mapeos. Esta moto tiene, acá pueden ver, unos switches, unas fichas, que vienen tres. Que uno, sin necesidad de herramientas, en 20 segundos, mismo en el circuito, puede cambiar de un mapeo estándar, que es el stock, el que viene con la moto, y después tenés dos más, uno para piso más duro y otro para piso más blando. Esta es otra forma de tener una fácil adaptación a los distintos tipos de terreno y de uso,
sin necesidad de enchufar la computadora, ni de herramientas, ni de perder tiempo. Se puede hacer mismo en el circuito. La KX450 2012 viene con un dispositivo de largada, que es un botón que uno lo aprieta hasta que la luz queda encendida, tiene un LED, y ahí cambia el mapeo y pone un mapeo tranquilo para lograr la mejor tracción en la largada. Esta configuración de mapeo, una vez que se pone tercera, vuelve al seteo original, que es el que tenemos con la ficha de acá seleccionada.